El Grillero Bot ha hecho este canal del Grillero Bot para todos ustedes. Bueno, esta otra nota informativa, ahí les va. Miren nada más. El Movimiento de Regeneración Nacional, liderado por nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador y Jacobo Polewski. Expresé en el nombre de la candidata al 100% bien, pero se me lengua la traba. Disculpen, pido una disculpa por ello. Desde la mañana yo había leído esta nota, pero ahorita lo vi en YouTube y confirman que el INE falló en favor de Andrés Manuel López Obrador. El partido de Morena, a causa, como ustedes ya saben, de hace que será como 20 o más atrás, han venido haciendo gente de ciertas compañías llamadas a ciudadanos en la ciudad de, en, perdón, en nuestro querido México, para hacer sucio, que estaban haciendo en contra de nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador y de datos. En este caso, lo que yo encontré por la mañana dice, la nota dice lo siguiente: ordena a INE detener llamadas en contra de AMLO. Muchos no sabíamos el nombre de las compañías. Y para ello, esta nota que yo encontré son las siguientes. Dice, Ciudad de México, 26 de junio del 2018. El IMACIP Color deberán abstenerse de hacer llamadas con propaganda en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador. Esta nota la que encontré en una de las publicaciones del periódico Reforma. Y yo al momento pensé, dije, bueno, pues ya al menos es un punto en favor de nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador, pero pensando en cómo está el mecanismo de los partidos cochinos del PRI, PAN, PRD, partidos poquiteros pedorros que apoyan a estos partidos pequeños o cochinos, dije, va a ser difícil. Pero qué va haciendo que hace un par de minutos, bueno, a terminar de editar mi último video de transmisión en vivo, chequé y sale una nota donde dice que el INE falló en favor de el partido de Morena y en contra de estas compañías para que no sigan difamando a nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador y sigan haciendo llamadas para que la gente se vaya en contra de nuestro candidato. Entonces, prácticamente fallaron en favor de Morena y confirman que esto es un acto ilegal en contra de Morena y dentro de las campañas políticas. Así es que un fallo más a favor de Morena y ahora más que nunca vamos a unificarnos. López Obrador. Esta es la información que yo obtuve por la mañana acerca de esta nota donde menciona que el INE ordenaba detener las llamadas en contra de AMLO. Bueno, eso ya es era una ventaja. Ahora ya está hecho realidad que esto es ilegal. Así es que si siguen estas llamadas, no olviden
quien pueda grabar esas llamadas y reportarlas al INE y obtenerlas en sus archivos o en su base de teléfono donde puedan grabarlas y tenerlas como pruebas, porque esto prácticamente sería antipolítico. Más para tener pruebas en contra del PRI y el PAN para que no sigan haciendo sus porquerías, para quedarse con el poder, para quedarse en las posiciones políticas que en este caso se están contendiendo en el día de en estos meses, en este mes, y que el próximo domingo, 1 de julio, se van a decidir a través del voto. Entonces, bueno, pues vuelvo a reiterar, si te llaman a tu casa hablándote mal de los candidatos de Morena o de Andrés Manuel López Obrador, graba las llamadas porque esas van a ser pruebas contundentes para llevarlas en contra del PRI y el PAN, el PRD y los partidos poquiteros, pedorros que están a sus pies de ellos. Por los congresos estatales, que es por base de diputados locales y senadores también de ahí, de los congresos locales, así como para gobernadores y pues los demás, pues aunque son más pequeños, pero valen también. Entonces, vamos a votar voto parejo por todos los candidatos de Morena, desde el presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales, gobernadores, presidentes municipales, presidentes auxiliares, síndicos y regidores. Voto parejo, voto masivo por Morena. No te dejes engañar. Graba las llamadas, que es una prueba en contra de esta mafia que está pagando a estas compañías para hacer estas llamadas. Y les vuelvo a repetir los nombres de las compañías para que tengan en mente y graben a estas compañías. La primera compañía es Next Contact. La segunda compañía es TKM Customer Solutions. Tercera compañía es Focus Investigation. Y la cuarta compañía es Massive Caller. Así es que estas cuatro compañías son las que están atacando a nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador, difamándolo y haciéndolo quedar mal con la gente para que no voten por él. No, no mi gente de Morena, no mi gente del Movimiento de Regeneración Nacional, a trabajar, abran los ojos, a quitar la venda de candidatos de Morena para